Lo enseñé a tres modelos de cuadernos que podéis o customizar uno que ya tenéis que os ha sobrado del año pasado, por ejemplo, o un cuaderno nuevo que habéis comprado así que es sencillito y queréis darle otra cara. Así que os voy a dar tres opciones para que le deis una nueva cara a vuestros cuadernos y además opciones que están súper en alta. Esto es muy fácil, solo tenéis que forrar el cuaderno con el papel que hayáis elegido. El que elegí yo es ese de mármol que ya viene con el pegamento detrás, así que solo he tenido que pegarlo. No olvidéis de pegarlo también por detrás, lo he pegado por delante y por detrás. Y una vez tengamos el cuaderno forrado, solo tenemos que elegir qué pegatinas queremos poner o qué dibujitos queremos poner. En este caso he elegido poner emojis porque ya tenía esas pegatinas en casa, pero lo que podéis hacer también es buscar imágenes que os gusten, imágenes que sean afines a vuestros gustos, y ir recortándolas y pegándolas de forma que queden parecidas con parches. Veis que tienen tamaños un poco variados y los he ido poniendo más o menos al tuntún porque no quería que quedara muy organizado ni nada, sino que tuviesen motivos que me gustasen. Detrás podéis hacer lo mismo, podéis poner más parches o más pegatinas, pero lo que quise hacer yo es dejar un mensaje. Lo último que voy a hacer es dar un acabado más bonito pintando el aro y un poco lo que se ve de cuaderno con esmalte de uñas. Para el segundo modelo voy a utilizar el mismo papel que he utilizado antes, ese plástico que imita el mármol, y lo que voy a hacer es marcar, como veis ahí, una esquina, dejar una esquina libre porque voy a utilizar otro tono de papel ahí, y voy a marcar bien porque después de eso lo tengo que recortar. Ahora voy a utilizar el papel que he elegido. Elegí ese papel rosa de purpurina, eso lo encontráis en cualquier papelería, y lo que voy a hacer es ponerlo por encima para que marcar justo lo que necesito, el trocito que necesito. Podéis utilizar un boli para marcar o podéis utilizar un rotulador, que es lo que estoy haciendo yo. Voy marcando ahí porque después me va a resultar mucho más fácil recortarlo. Una vez marcado, solo tenemos que recortar y pegar. Como este papel no tenía pegamento por detrás, he utilizado un pegamento en barra, como veis, un bastón de pegamento, y lo voy a pegar en su sitio, ajustándolo bien para que se vea lo más recto posible. Y a continuación voy a poner el plástico de mármol por encima, como veis, lo voy ajustando bien. Y ya después le doy un acabado final cortando lo que sobra con un corte de precisión como el que estoy utilizando ahí. Podéis utilizar también unas tijeras, pero lo importante es que se quede bien acabado y que el cuaderno realmente parezca que vino así. Para este último modelo lo que voy a hacer es copiar como el molde de la cabeza de un unicornio. Podéis elegir el dibujo que queráis, pero yo lo quería de unicornio porque me parece que quedaba muy bonito. Así que solo he puesto un papel de cocina por encima de la pantalla del ordenador y lo he ido copiando con un rotulador, como veis. Es muy sencillo y así podéis copiar el diseño que queráis. Voy a recortar solo la cabeza del unicornio, la posición de donde quiero que se quede, y voy a ayudarme de un trocito del papel que hemos usado antes, solo para que se quede en su sitio, porque ahora voy a tener que cortarlo todo. Así que con un corte de precisión vamos ahí con cuidadito, con cuidado porque esto os corta un montón, os puede hacer daño, así que solo tenéis que ir ahí con paciencia recortando todo el marco de la cabecita del unicornio. Hecho esto, va a resultar muy sencillo. Ya después solo tenéis que despegar la parte central, que no la vamos a utilizar para nada, y veis que se va a quedar ahí el agujerito. Podéis utilizar otra vez el cúter para arreglar lo que se os ha quedado ahí, para dar un acabado más bonito, pero lo importante es que tengáis ahí el agujerito del dibujo que habéis elegido. Ahora vamos a con la parte un poquito más complicada, que es utilizar uno de esos plásticos para forrar cuadernos. Lo he doblado por la mitad y lo que voy a hacer es hacer como una bolsita, así que voy a utilizar el papel de cocina que nos ha sobrado de anterior, y vamos a utilizar también una plancha. Lo que voy a hacer con la plancha es calentar los lados de la bolsita, veis ahí, y así voy a conseguir cerrar para que se forme una bolsita que sea impermeable y que no se vaya el agua de dentro. Así que voy a cerrar de los dos lados
y voy a dejar el lado de arriba abierto porque tengo que meter lo que vamos a utilizar. Así que he metido purpurina, he metido estrellitas que tenía, he metido un poco las cositas que tenía por casa y he finalizado con un poco de agua con colorante de comida, colorante alimenticio. Luego vuelvo a cerrar la bolsita con la plancha, como veis, y se queda ahí totalmente sellada. Después de jugar un poco con la bolsita, lo que vamos a hacer es pegarlo en su sitio. Veis ahí que lo pongo donde quiero que se quede. Y voy a utilizar esos pegamentos, ¿cómo se llama eso? Pegamento en pistola. Yo lo utilizo, lo llamo pegamento caliente. Y lo voy a pegar en el cuaderno. Veis ahí que lo pego por todos los extremos para que quede perfecto. Y veis qué mono queda. Además podéis poner el colorante del color que queráis. Yo he querido que fuese más o menos del mismo tono del cuaderno. Y lo que voy a hacer es dar un acabado más bonito. Así que voy a poner un poquito más de pegamento. Y voy a pegar la primera hoja del cuaderno para que no se vea ahí la bolsita, sino que se vea como si fuese del cuaderno. Y ahí tenéis los tres diseños que os quería enseñar. Mi favorito, como os dije al principio del vídeo, es el de unicornio porque me encanta ese efecto del agua, me encanta que se vea ahí la purpurina, las estrellitas y tal, y que sea un unicornio, aunque realmente podéis utilizar el diseño que queráis. Yo he elegido el unicornio porque me gustan mucho los unicornios. Este de aquí me encanta porque estoy muy dada a los parches, tengo como tres chaquetas vaqueras de parches y me gusta mucho. Además, siempre podemos enviar un mensaje a las enemigas cuando nos estén mirando, es maravilloso también para mandar mensajes. Y el último, que es como mucho más señorita, mucho más delicado y muy de moda porque es algo más minimalista y el efecto de mármol que se lleva muchísimo. Espero que os haya gustado los tres modelos, decidme aquí debajo en los comentarios cuál os ha gustado más, el 1, el 2 o el 3, decídmelo aquí debajo en los comentarios porque me encantará saberlo. Tenéis también todas mis redes sociales pululando por la pantalla, y si habéis llegado ahora al canal, suscribiros al canal porque así me ayudáis un montón. Y si podéis compartir este vídeo en vuestro Facebook con vuestras amigas, también me ayudaría un montón y estaría muy muy agradecida. Espero que os haya gustado de verdad y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte a todos. Chao.